¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bueno, pues primero vamos a empezar con esta noticia, y es que la experiencia The Hound ya está disponible. Ya pueden entrar a la experiencia y ver cómo va a ser el evento. Bueno, pues ya tenemos más filtraciones de futuros ítems que van a estar disponibles en el evento. Solo que uno de los collares se actualizó y ahora se ve así. Lo más seguro es que los ítems se vayan a conseguir como los anteriores eventos. Van a haber algunos gratis, van a haber algunos de paga, y algunos se van a conseguir con desarrolladores y videostars. También tenemos la filtración de esta calabaza, que hasta el momento no se sabe si va a ser con Robux o va a ser gratis. También tenemos este pase del evento que podrás comprar para convertir ítems gratis a otros nuevos y épicos. Dicho pase cuesta 600 Robux como en todos los eventos, y se llama pase maldito. También aquí les dejo una imagen con todos los juegos que ya están oficialmente confirmados para el evento. Como pueden ver, aquí hay varios populares, y uno que otro que la verdad creo que no vale tanto la pena, pero bueno, quién sabe. También tenemos que la nueva película Wicked tendrá un evento en Roblox muy pronto. Y hasta el momento estos son algunos limitados que posiblemente vayan a ser limitados, y si no, pues van a costar Robux. Como pueden ver, es una corona, un palo de escoba y algunas prendas clásicas. No se sabe por el momento si van a ser gratis o van a costar Robux. En caso de que den más noticias, pues yo les voy a estar avisando, así que estén atentos. También tenemos que el grupo Givenchy Beauty subió dos artículos que posiblemente vayan a ser futuros limitados. Todavía no se sabe, tampoco tenemos mucha información, pero ya saben, cualquier cosa yo les estaré avisando. Por si se lo preguntan, se va a conseguir en esta experiencia, y lo más seguro es que se vayan a conseguir mediante puntos. En la experiencia tienes que hacer misiones para conseguir los puntos. Es fácil. Y ya para finalizar, ya pueden conseguir estos limitados que están disponibles en sus diferentes experiencias. Algunos de estos ya les quedan pocas copias, pero todavía se pueden conseguir. Tanto las filtraciones como los limitados y las experiencias van a estar en la descripción del video. Antes de continuar, si has querido comprar accesorios en el catálogo, pero lamentablemente no tienes Robux, es por eso que te recomiendo esta página donde puedes ganar Robux gratis. RBX Plus es una muy buena opción para ganar Robux tan solo haciendo encuestas y ofertas. Lo único que tienes que hacer es poner tu usuario de Roblox y tienes que poner mi código ELI210. De esta forma estarás ganando Robux gratis. Enlace en la descripción y en comentario fijado. Si te gustó el video, suscríbete y dame un like. Si quieres tener más información sobre futuros limitados, pueden hacer clic en alguno de estos videos. Yo soy tu amigo ELI210 y nos vemos.